Hola amigos, espero que estéis bien. Vamos a empezar con la colocación. Tus piernas, rodillas a 90 grados, hombros hacia atrás. Y vamos por el calentamiento. Vamos a empezar a botar encima de la pelota, manteniendo un segundo arriba. Activas cuádriceps, aductores, glúteos y trabajo abdominal. Y vamos a incrementar la intensidad. Elevamos un brazo hacia arriba. Estira con fuerza. Vamos, arriba. 1, 2, 1, 2. Muy bien. Venga, 1, 2 y lleva el brazo hacia el centro, hacia un lado y hacia el otro. Contrae tu abdomen, tu espalda recta. Estira. Muy bien. 4 más. 3, 2. Lleva tus dos brazos hacia adelante. Vamos, 1, 2, 1, 2, soltamos aire al subir. Y 3, 2, última, 10 botes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atención, quédate arriba, posición isométrica. Como veis, no nos sentamos encima de la pelota, mantenemos la posición. Gran trabajo de tus cuádriceps. Aguanta, aguanta, aguanta. Iremos a los 10 rebotes más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aguanta. Mantén esta posición, contrae tu abdomen. Gran trabajo, gran trabajo. Seguro que lo estás sintiendo. Vamos, vamos, cogemos aire, soltamos. Y 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba. Es la última serie, mantén, no estires del todo tus rodillas, deben estar flexionadas, sin apoyarnos encima de la pelota. Vamos, perfecto. Ahora sí, descansa. Atención, os voy a enseñar el siguiente ejercicio. Cruzamos la pierna por detrás. Tu espalda recta, la pierna derecha hacia la izquierda y lo mismo al contrario. ¿Preparados? Empezamos con los botes. Cuatro rebotes más. Dos. Uno. Preparados. Detrás. Centro. Cambiamos. Centro, como veis, es alternado. Y van a ser 10 repeticiones. Llevamos 5. Vamos. 6. Al centro. 7. 8. 2 más. 9. Y 10. Quédate en el centro. Botamos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vamos con la segunda. Hacia atrás. No inclines demasiado tu espalda hacia adelante. Bajamos a 90 grados, hombros hacia atrás y seguimos. Perfecto, muy bien. Vamos. Abajo, volvemos. Abajo, dos últimas. Una, arriba, quédate al centro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9, última serie, vámonos, abajo, siempre pasamos por el centro, venga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahora sí, la última, muy bien, relajamos. Vamos con el último ejercicio del calentamiento. Cerramos las piernas un poquito, tus hombros hacia atrás. Estiramos brazos. Flexionamos una pierna y extensión. Soltamos aire al estirar la pierna. Tu espalda recta, no te inclines hacia adelante. Y también trabajamos los brazos porque están en tensión todo el rato. También trabajamos mucho la estabilidad y el equilibrio. Si no eres capaz de mantener esta posición, puedes colocar tus manos encima de la pelota. Te va a ser más fácil.
Perfecto, aguanta con la pierna estirada y rebotes hacia arriba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aguanta. En tensión, vas a sentir tus cuádriceps. Últimos segundos, aguantamos arriba, relajamos, hombros hacia atrás y nos preparamos para el cambio de lado. Estira brazos, flexiona tu pierna y estira. 1, 2, 3, 4. Recuerda, soltamos aire al estirar la pierna. Dos más, última y aguanta, rebote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 últimas. 1, 2, 3, 4, mantenemos ahí en esta posición. Muy bien, descansa, relajamos los brazos. Vamos a empezar con las sentadillas. Llevamos la pelota hacia la pared y apoyamos nuestra zona lumbar en ella. Nuestra espalda deberá estar enganchada en la pelota. Tus piernas paralelas y la anchura de tus piernas es la anchura de tus hombros. Vamos a bajar a 90 grados. Bajamos 90 grados y subimos. No separes tu glúteo ni tus hombros de la pelota. Muy bien. Dos más, una más y aguanta abajo. Mantén con tus rodillas a 90 grados. Relaja tus hombros que nos suban hacia arriba. Cogemos aire, soltamos. Venga, muy bien, aguanta, aguanta, aguanta. Y arriba. Relaja un poquito las piernas. Solamente van a ser dos series. Relajamos las piernas. Vamos a buscar una posición más amplia. Vamos a involucrar los aductores, que es la parte interna. ¿Preparados? Abajo. Soltar al subir. Bajamos y soltamos al subir. Dos últimas y recuerda, la última nos quedamos abajo en la misma posición. Aguanta. Perfecto, relaja tus piernas. Vamos a coger la pelota y vamos a llevar una de las dos piernas hacia atrás. Fíjate en la combinación. Al bajar, los brazos se elevan hacia arriba. Y elevamos rodilla. Bajamos y la rodilla va hacia la pelota. Tu espalda recta y tus hombros relajados. Muy bien. Vamos, soltamos aire. Cogemos, soltamos aire y abajo. La última y nos quedamos abajo, brazos bien estirados, tus rodillas a 90 grados. Es muy bueno trabajar en posiciones isométricas, que no haya ningún tipo de movimiento. Aguantamos, muy bien. Relaja unos segundos y preparados para cambiar de lado. Pierna contraria, brazos hacia adelante y abajo.
Perfecto. Subimos, bajamos y arriba. Última y nos quedamos en esta posición. Aguanta. Bien, relaja. Muy bien. Y vamos a estirar los cuádriceps. ¿Notáis cómo sube la frecuencia? Muy bien, piernas relajadas, vamos a buscar la colchoneta y vamos a hacer un ejercicio muy completo de brazos, incluimos los hombros. Yo me coloco de rodillas para que veáis mejor el ejercicio. Puedes hacerlo de pie, brazos estirados encima de la cabeza, tus hombros relajados y vamos a ir hacia el mismo lado todo el rato. Fíjate bien en la posición, es súper importante. Flexiono y estiro. Flexiona y estira. Hacemos fuerza al subir. Es un gran y completo trabajo. Vamos con las últimas 8, 2, 3, muy bien, 4, 5, 6, 7 y 8. Descansa. Relajamos los brazos durante unos segundos, muévelos, relájalos, porque vamos a ir hacia el otro lado. Nos preparamos, hacia arriba y empezamos. Abajo, 1, arriba, 2, 3, 4. Ahora sí, 4 últimas, 3, 2, ¿sientes el trabajo? 1 y abajo. Perfecto, relaja. Nos colocamos de pie y vamos por el trabajo de glúteo. Apoyamos las manos encima de la pelota, tus rodillas semiflexionadas. Elevamos una de las dos piernas y empujamos hacia atrás.
Sacamos aire cuando sube la pierna. Intenta que tu lumbar no baje demasiado. Contrae bien fuerte tu abdomen. Muy bien. Si no mantenemos bien el equilibrio, podemos apoyar la pelota en la pared. Última, añadimos una variante, brazo contrario, tocamos rodilla, estiro, estiro, vamos, estiramos, perfecto. Si no podemos, nos quedamos con el ejercicio anterior. Y por último, flexiona rodilla y arriba. Serán 8 repeticiones, flexiona, 3, flexiona, 4, vamos, 5. 6, 7, quédate abajo, intenta que estén en el mismo nivel, tanto la pierna como el brazo, y arriba, relaja. Nos volvemos a colocar en la misma posición, manos encima de la pelota, y vamos a cambiar de pierna, arriba, 2, 3, 4, recuerda tu espalda posición neutra y contrae el abdomen. Tres más, dos, uno, quédate arriba, estiramos brazo contrario y buscamos la rodilla. Buscamos la rodilla y alarga. Cinco, seis, siete, ocho, flexiona rodilla, abajo, uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7 y aguanta. Mantenemos el equilibrio. Últimos segundos y arriba. Seguimos con el glúteo, pero vamos a cambiar de posición. Nos colocamos encima de la pelota, de lado. Hombro relajado y la pierna hacia arriba. Aquí involucramos abdominal y zona de la cartuchera. Arriba. Empujamos. Subimos. Vamos. Intenta subir un poquito más la pierna. Dos más. Y a la última, quédate en el centro, 15 rebotes hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aguanta. Aguanta ahí, no bajes todavía. Ahora sí, puedes darle pequeños golpecitos en el glúteo para relajarlo. Vamos a hacer 2 series del mismo lado. Nos queda una más. Estiramos y empezamos. Arriba. 1, 2, 3, 4. 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
arriba. Vamos, sube. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, vamos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aguanta. Aguanta fuerte, fuerte, fuerte. Bien. Wow. Relaja. Es el momento de cambiar de lado. Nos colocamos, nos estiramos encima de la pelota, pierna estirada, hombro hacia atrás. ¿Estamos preparados? Pues hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Seguimos hasta 15. ¡Vamos! Dos más, quédate arriba, aguantamos y rebote. Arriba, 1, 2, empuja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quédate. Pierna bien recta. Descansa, relájate. Nos queda la última serie de este lado. Volvemos a la posición, estiramos pierna y vámonos arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, vamos, 11, 12, 13, 14, arriba, rebote, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo tienes, 7, 8, 9, vamos, 10, 11, 12, 13, 14, aguanta ahí. ¡Wow! ¿Notáis cómo se trabaja? ¡Aguanta! ¡Quedan muy pocos segundos! ¡Relaja! ¡Muy bien! Vamos a estirar un poquito. Vamos a trabajar la parte posterior de las piernas, los isquios. Para ello nos tumbamos en el suelo y colocamos los pies encima de la pelota, toda la planta del pie, la punta y el talón bien apoyados, el glúteo cerca de la pelota y tus brazos al lado del cuerpo, hombros relajados, subimos el glúteo hacia arriba y vamos a subir y al bajar no tocaremos el suelo, subimos y bajamos sin llegar al suelo. Recuerda, apoyamos toda la planta del pie, arriba. Empujamos hacia arriba. La última y aguantamos. Si no podemos subir el glúteo, nos ayudamos con las manos. Empujamos hacia arriba. Bajamos y relajamos. Mueve tus piernas y activa la circulación. Para la segunda serie, estiramos las piernas, los pies encima de la pelota, tus brazos relajados y tus hombros también. Elevamos el glúteo, flexiono rodillas y estiro. Flexiona y estira. Muy bien, la parte superior no debería moverse. Fíjate que el glúteo no toca el suelo. Arriba y estiro. Cuando estiramos las piernas es cuando soltamos el aire.
preparados para aguantar arriba. Busca bien la posición correcta y sube tu glúteo. Aguanta, cogemos aire, soltamos y relajamos. Mueve tus piernas. Tercera y última serie. Buscamos la posición de la primera serie, subimos y bajamos. Vamos a hacer 8 repeticiones. 3, 4, 5, vamos, 6, 7, quédate arriba y vamos a incrementar la intensidad. Elevamos una de las dos piernas y hacemos lo mismo. 2, empuja, 3, no debes apretar solamente con el talón, sino toda la planta del pie. Arriba. Muy bien. Sin bajar, vamos a cambiar de lado. Arriba. 1, 2, 3. ¿Sientes los isquios cómo trabajan? Vamos. 5, 6, 7 y última. 8. Muy bien. Bajamos. Mueve tus piernas. Momento de los aductores, parte interna de la pierna. Estiramos las piernas hacia arriba. Intenta no flexionarlas demasiado. Vamos a lanzar la pelota y la vamos a coger con los pies. Apretamos fuerte al cogerla y soltamos el aire cuando lanzamos la pelota. Tu cervical debe estar relajada. ¡Vamos! Una más y la dejamos entre los pies, tus brazos al lado del cuerpo y aguanta ahí, activamos abdominal, no bajes todavía. Ahora sí, suelta la pelota, cogemos aire, soltamos durante unos segundos porque vamos a hacer 3 series. Vamos por la segunda, 1, 2, 3, 4, 5, son 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y arriba, brazos al suelo. No se puede sujetar las piernas con las manos, tus manos están en el suelo. Aguantamos. Bien, bajamos. Inspira, expira, relájate estos pocos segundos porque nos falta una tercera serie. Preparamos, arriba. Vamos por las últimas 15. Ocho, nueve, diez, once, 12, 13, 14, arriba. Piernas estiradas. Y bajamos. Impulsamos hacia arriba y vamos a hacer un ejercicio de brazos. Nos sentamos en la pelota y trabajaremos el tríceps. La posición, muy sencilla. La posición de tus manos solamente va a ser esta. Vamos hacia adelante y al bajar flexionamos los codos a 90 grados. ¡Perfecto! Si careces de equilibrio, puedes apoyar la pelota en la pared. Es mucho más estable y mucho más fácil.
Dos más. Y la última, nos sentamos. Mueve tus brazos. Relájalos. Son tres series. Las dos siguientes van a ser diferentes. Es la misma posición, pero vamos a estirar una de las dos piernas. ¿Estáis preparados? Pues vamos. Colocamos las manos hacia adelante y una de las dos piernas estirada en tensión. Abajo. Vamos. Una. Arriba. Dos. La última y arriba. ¡Wow! Bien, relajamos. Mueve los brazos de un lado hacia el otro. Hacia adelante. Cambiamos de pierna. Estiramos y abajo. Uno, arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Flexiona tus codos. Ocho. Con fuerza hacia arriba. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y arriba. ¡Perfecto! Estiramos los tríceps. Un lado cogemos el codo y apretamos. Cambiamos de lado. Vamos hacia arriba. Muy bien, es el momento del pecho. Vamos a hacer flexiones de pie. Apoyamos la pelota en la pared a la altura del pecho. Las manos hacia los lados y contrae el abdomen. ¿Preparados? Abajo. Uno, bajamos. El pecho no debe tocar la pelota. Baja todo lo que tú puedas. Tu espalda en posición neutra. Aprieta el abdomen, apretamos el glúteo, bajamos y estiramos. Una más y aguanta. Quédate con los codos flexionados, el pecho no debe tocar la pelota y mantenemos unos segundos en esta posición. Perfecto, nos apoyamos en la pelota, abrimos brazos, estiramos el pecho. Vamos a hacer tres series, mismo ejercicio. Y relajamos unos segundos, cogemos aire, soltamos. Y nos preparamos para la siguiente serie. Colocación y abajo. Uno. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Dos más. La última y nos quedamos abajo. Contrae tu pecho y aguanta, aguanta. Vamos, vamos, vamos. Descansa, nos apoyamos en la pelota, abrimos y estiramos.
Tercera y última serie. Colocación. Vámonos. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No pares ahora. Cinco. Última y aguanta. Vamos, que lo tienes. Contrae fuerte esa musculatura del pecho. Aprieta, aprieta, aprieta. Perfecto. Dejamos la pelota. Abrimos brazos y estira. Y por último, vamos por las abdominales. Vamos a empezar con las planchas. Colocamos las manos apoyadas en la pelota por debajo de tus hombros. Posición en línea recta. Contrae bien fuerte tu abdomen. Y vamos a evitar que tu lumbar baje demasiado o que tu glúteo sobresalga. Posición neutra y en línea recta. Prepara, vamos a cruzar la rodilla por delante. Uno y dos. Uno y dos. Si lo deseas, puedes apoyar la pelota en la pared y te será más fácil. Vamos, dos últimas y mantenemos la posición que teníamos al principio. Aguantamos, aguantamos. Bien, muy bien. Relajamos un momento. Perfecto, vamos a cambiar la posición. Cogemos la colchoneta, nos estiramos y vamos a colocar la pelota entre la pierna y el brazo del mismo lado. El brazo contrario por detrás de la cabeza, subimos y la pierna estirada, tocamos la pelota y volvemos abajo. Tu parte lumbar debe estar en contacto continuamente con el suelo. Para ello apretamos fuerte el abdominal. Subo. Y soltamos aire. Subimos. Subimos. Nos quedan 4. 3. Vamos. 2. La última. Y mantenemos la pierna estirada. Apretamos. Aguanta. Últimos segundos. Mantenemos, mantenemos. Descansa. Vamos a cambiar de lado. ¿Preparados? Arriba. Vámonos. Uno. Abajo. Dos. Vamos con fuerza. Tres. Cuatro. Cinco. Ya casi lo tienes. Seis. Siete. Recuerda tu lumbar que no se mueva del suelo. Nueve. Diez. Cinco más. Una. Dos. 3, 4 y la última. Aguantamos, mantenemos la posición. Muy bien, muy buen trabajo. Descansa, abajo. Estiramos los brazos, pelota hacia el techo y empujamos hacia arriba. Vamos, piernas flexionadas y los pies en el suelo. Arriba, bajamos, espalda redonda, apretamos, soltamos aire y espalda recta. Bajamos, 1, 2, 3, abajo. 1, 2, 3, abajo. Tus hombros deben estar relajados, hay que evitar la tensión en esta zona. 1, 2, 3, perfecto, vamos, seguimos. Tres más. Ya nos quedan dos. Vamos. Uno, dos,
3, bajamos, 1, 2, 3, bajamos y nos vamos a quedar arriba. Eleva las piernas, colocamos la pelota y brazos estirados en dirección a tus talones. Si no puedes mantenerte, coloca tus manos debajo de las rodillas, pero vamos a intentar evitarlo. Contrae fuerte tu abdomen y aguanta, aguanta aquí, con fuerza. Vamos a empezar a hacer rebotes con tus brazos. No debes soltar las manos, la tensión ya viene desde el hombro. Hombro, brazo en tensión y rebote, rebote, rebote. Vamos, inspira y expira. No pares porque ya estás. Perfecto, muy buen trabajo. Ahora sí, nos estiramos. Colocamos las piernas encima de la pelota, relajamos los hombros, cogemos aire y lo soltamos. Vamos a elevar el glúteo, mantenemos en esta posición tus hombros hacia el suelo.